Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Estamos en esta sección tan aclamada que se llama Video Reacciona con Acapella Música MX. Mi nombre es Marlene y el día de hoy les voy a presentar una canción súper genial. Espero les agrade mucho. Digo, también la idea de estos videos es hacerles recomendaciones musicales. Espero les agrade. Esta canción tiene por título Kamikaze. La interpretan una agrupación de Barcelona, España, que se llama Metralla Rock a lo bestia. Así es que, pues, sin más preámbulo o menos bla 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 innecesario, pues vamos a escuchar esta canción. Así es que vamos a ver qué nos tienen como preparado estos chicos esta ocasión, ¿vale? Final inesperado. Órales. ¿Qué les puedo decir? Bueno, ellos son Metralla Rock a lo bestia y creo que una vez más le han hecho honor a su nombre, ¿no? La canción comienza bastante fuerte. Capta tu atención. La verdad es que comienza 100% al estilo de Metralla. Ellos siempre tienden a comenzar sus canciones así, ¿no? Diciendo el nombre de la banda y dos, tres, cuatro y guitarra. La guitarra te atrapa desde el principio. Es algo que luego escuchas el primer riff y lo primero que haces es alerta. ¿Dónde? ¿Dónde está ese ruido, no? Te atrapa desde el principio. Seguido de una batería, ¿no? Muy relajada. La verdad es que en toda la canción me fue un poquito complicado distinguir la batería, pero al principio sí la detecté. Seguido de la batería se juntan todos los instrumentos, bajo, batería, la guitarra de Cisco y su voz súper metalera, como siempre. Digo, el vocalista de esta agrupación tiene influencias en Alice Cooper, entonces
digamos que trae esa escuela bastante impresionante. Toda la canción, la letra, habla de algo, bueno, una temática un poquito fuerte. La verdad es que hasta la letra va relacionada al 100% con la música, ¿no? El solo de guitarra estuvo genial, me encantó. No es que le esté echando flores y porras a la agrupación, pero como tal, me gustó mucho el solo de guitarra, ¿no? El ritmo lo sentí muy punk. La verdad es que, digo, ellos como tal son un mix en su música, no tienen un género definido, simplemente tocan lo que les nace. En este caso, Kamikaze es una canción que, como les digo, la verdad, ellos siempre dicen, y el rock, pues a lo bestia, ¿no? Y si le hicieron honor nuevamente a esa frase que ellos siempre mencionan con esta rola de 2 minutos con 30 segundos, la verdad es que fue lo mejor del día. me encantó esta canción, digo. No tengo más palabras. La batería, como les comentaba, bastante. Digamos, no la detecté mucho durante la canción. Podríamos decir que fue una batería como bastante atascada porque pues, no la distinguí como tal, pero la guitarra sonó bastante fuerte. Amigos, pudieran como poner un poquito más de atención en esta parte de la dicción. Digamos que aquí, de tan rápida que es su música, como que se pierde un poquito en algunas partes de la canción. Cuando cantas, no se le entiende en algunas partes lo que canta, pero si le pones atención y te concentras, quizás descubramos en algunas frasecitas qué es lo que nos dice, pero de ahí en fuera la canción al 100%. Cumple con el cometido, porque desde el momento en el que ya empiezas a mover tu piecito al ritmo de la música y la cabeza se empieza a soltar y empiezas a hacer movimientos con ella al ritmo de ta, 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 no, genial, ya cumplió con la misión. Pues bueno, como les decía, esa fue mi humilde opinión de esta canción, de este video reacciona. La verdad es que me sorprendió mucho. Superaron lo que ya había escuchado de ellos. Buenísima, buenísima la rola. Salvo esos pequeños detalles de la batería y un poquito tema de la adicción al momento de cantar, pero pues de ahí afuera te dices, me encantó. No olviden, amigos, compartir este video, reaccionar, dejarnos sus comentarios sobre quizás alguna sugerencia de canción que les gustaría que pues pide reaccionáramos, ¿no? Para estar más cerca de ustedes y con ustedes. Pero bueno, chicos, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta ocasión y pues nos vemos la próxima.